Y como lo prometido es deuda, ya tenemos en el estudio a la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez. Ella es ingeniero civil de la Universidad de Chile y ha desarrollado una destacada trayectoria académica como profesora de la Facultad de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad del Desarrollo. Pero además de tener un cargo político, es casada y madre de tres hijos. Y es precisamente por eso que nos acompaña hoy, para contarnos un poco su lado B. Bienvenida, ministra, ¿cómo está? Hola, bien, Fernanda. Yo creo que la primera pregunta es la duda que podemos tener muchas mujeres. ¿Por qué pasar desde el ámbito técnico privado al servicio público, que es sabido que requiere más entrega, horarios no tan fijos? Bueno, la verdad es que la vida te va presentando oportunidades que en el momento uno las toma o las deja. Y siempre me desempeñé dentro del ámbito privado, haciendo clases por un lado, pero por otro lado también en empresa, haciendo evaluaciones ambientales, relacionado con el tema ambiente, desde que me recibí. La verdad es que me recibí y entré a trabajar en lo que en ese momento era Odeplan, al tema ambiental. Así que desde los inicios. ¿Y por algún tipo de fascinación personal? ¿Alguna conexión con el medio ambiente, con la naturaleza? ¿O simplemente fue porque se dio? La verdad es que como que se dio, porque estamos hablando del año 86. El tema ambiental no estaba relevado en el país. Las universidades de ingeniería civil prácticamente no habían ramos relacionados con el medio ambiente. Y sin embargo, se me presenta esta oportunidad de entrar a trabajar a Odeplan, haciéndome cargo de un proyecto en el cual el Banco Interamericano de Desarrollo le había otorgado plata al gobierno metropolitano para abordar el tema ambiental en la ciudad de Santiago, desde instalar estaciones de monitoreo. Ahí estuvo preocupada del smog en aquella época. Ahí estuve preocupada del smog. Y en ese momento dije, oye, pero yo no sé nada de medio ambiente. Y la persona que estaba ahí entrevistando me dice, es que no hemos encontrado a nadie. Nadie sabe, no hay mucha gente. Entonces, bueno, ya, tomemos este desafío. Perfecto. Y ahí me preparé, empecé a estudiar un poco. Y entrando en el tema, la llaman para ser ministra. Me imagino que no es fácil ser ministro, además de un ministerio tan un poco en nacimiento, que además tiene una institucionalidad que se ha tenido mucho que trabajar durante el último tiempo para poder formarla. ¿Cómo es ser ministra de Medio Ambiente? Bueno, es un cargo complejo, porque cuando uno habla de medio ambiente, el medio ambiente siempre desata pasiones. Todo el mundo, y es razonable que así sea, quiere cuidar el medio ambiente y nadie está en contra. Eso es como va contra la naturaleza misma, ¿no es cierto?, de las personas. Entonces, digamos, desata muchas pasiones, pero tiene un lado muy técnico también, que es cómo abordamos regulatoriamente el poder desarrollar normativa que permita el desarrollo de las actividades, de los proyectos. Entonces, es complejo porque abarca muchos sectores y es muy mediático también. Y dentro de estos sectores también abarca la empresa privada. Por supuesto. Muchísimo. ¿Recibe muchas presiones por ese lado? No, la verdad es que mucho lobby. La verdad es que nosotros hemos tenido un trabajo normativo muy fuerte para este gobierno y para este ministerio. El tener normativa ambiental es muy relevante porque permite tener un rayado de cancha. Y en ese trabajo normativo uno trabaja con todos los regulados. Que pero puede justamente ser, el rayado de cancha no les gusta nada a los empresarios. Pero es necesario porque al final de cuentas ¿Lo aceptan? Sí, sí. Pongamos un caso nomás, la norma de centrales para termoeléctrica, la norma de emisión, que fue muy resistida por el sector, que ya fue, el presidente tuvo la voluntad política de apoyarme en esa gestión y ya fue promulgada, entró en vigencia muy luego, hubo muchas críticas y ya está. ¿Y le parece que es lo suficientemente exigente o usted cree que, pensando en comparación con otros países, no sé, escandinavos, por ejemplo, estamos un poco al debe en lo que es la protección al medio ambiente? No, esta versus norma, el crecimiento y sí, claro, esta ser un norma, país desarrollado. Esta norma está a nivel de los países europeos, es igual de exigente que a nivel europeo, así que estamos muy en línea con los países europeos y seguimos trabajando en esa misma línea, teniendo en cuenta que somos un país de $15.000 per cápita versus países escandinavos que pueden ser de 50.000, que hace una gran diferencia. Pero así todo, por lejos mucho más avanzado que cualquier otro país de Latinoamérica. Y dentro de este crecimiento, el resultado de lo que pasó con Castilla hace un tiempo, ¿no? Este fallo que hizo la Corte Suprema, puso un poco en entredicho quizás lo que va a pasar con el resto de inversionistas de termoeléctrica. ¿Va a haber un impacto importante en eso, cree usted? Mire, en general, como ministra no me gusta comentar los fallos de la Corte Suprema, creo que no corresponden, pero
Lo que sí puedo decir es que hay que entender los fallos de la Corte Suprema aplican a cada proyecto en particular. No son extrapolables a otros proyectos. Es lo que digamos lo que en derecho se llama que es la relevancia especial del fallo que aplica a ese proyecto. Así que bueno, podría que repercutir quizás como algunos piensan en Hidroaicén, entendiendo que se está también analizando por separado. Ahora, ¿y no pone también en entredicho quizás la institucionalidad del medio ambiente? Porque finalmente revoca un proyecto que estaba aprobado por la Comisión de Evaluación Medioambiental. Bueno, la verdad es que la institucionalidad ambiental es, así como está ahora, es relativamente nueva. Tenemos ministerio desde el año 2010, recién octubre del 2010, tenemos servicio de evaluación ambiental recién a partir de octubre del 2010. Todos estos proyectos vienen avanzando de antes. Así que desde un comienzo estamos trabajando para hacer cada vez más técnica la evaluación y disminuir el espacio de discrecionalidad. Así que en eso estamos, vamos a seguir trabajando y pensamos que la institucionalidad va a mejorar. Bueno, me imagino, usted habló de las pasiones que desata el medio ambiente, sus hijos son jóvenes, ¿no? 20 añeros, tengo entendido. Por ahí. ¿Desata las mismas pasiones en ellos? Mira, la verdad es que yo diría que ellos, en este tema hay algunos que son racionales, otros que son más emocionales, siempre uno tiene hijos distintos, así que tengo de los dos, tengo algunos más emocionales, que sí, les encanta, y otros que son más neutros en el tema. En todo caso, se habla mucho del tema, obviamente. Somos muy de reciclar, en eso sí que estamos. Vamos a entrar en esa materia para saber cómo recicla y cómo es la casa de la ministra. Pero hablando de sus hijos más emocionales, quizá, me imagino que el resto también, pero ¿cómo viven la ausencia? Usted dijo que la familia, desde que es ministra, está un poco más relegada, ¿no? ¿Cómo viven la ausencia de la mamá? ¿Cómo la vive usted también? Yo te diría que en un comienzo fue más complicado, porque si bien había uno en la universidad, los otros dos estaban en el colegio. Y yo tenía una relación muy directa con el colegio, en el sentido que era delegada de curso, de hecho era delegada de curso de uno de esos cursos. Cuando fui nombrada ministra tuve que dejarlo, y venía siendo delegada de hace un tiempo. Entonces había una relación muy, muy estrecha con el colegio. Y por otro lado, como tenía esta relación también, muchas veces yo me arrancaba antes de mi trabajo y le decía, oye, te voy a pasar lo regaloneado más. Claro, había una relación más directa, y eso se perdió de un día para otro. Entonces lo que más lo resintieron, yo diría que son los dos menores. Pero así todo, me he dado cuenta que el mayor también, en todos tuvo algún impacto, porque hace no mucho tiempo atrás, uno de mis hijos que está en la universidad, no tenía clase en la mañana, y yo estaba enferma. Él no sabía, porque de la mañana amanecí con fiebre, y me escucha y me dice, mamá, ¿por qué estás acá? No, le dije, estoy enferma. Ven a acostarte un rato conmigo, que tiene 23 años. Entonces, estoy enferma, te puedo contaminar, te puedo contagiar, ¿estás seguro? Y me fui a acostar un rato con él, o sea, efectivamente echan de menos, pero también entienden que estoy haciendo un trabajo que es de servicio público y que requiere tanto requiere tiempo para atención, poder desarrollarlo. Claro. Ahora, ¿ha pensado alguna vez en tirar la toalla? Como decir, ya, echo de menos a mis niños, les estoy faltando. El marido, que también es una parte importante de los reclamos, me imagino. No, la verdad es que cuento con el apoyo de todos y estoy muy contenta con lo que estoy haciendo. Creo que se requiere hacer muchas más cosas todavía, así que feliz en lo que estoy haciendo, no he pensado en tirarla todavía. El entusiasmo permanece. Uno está hasta que el presidente la necesite. ¿Cree que va a seguir en el servicio público una vez que termine el gobierno del presidente Piñera? No lo sé, eso es un tema que todavía no sé, no tengo idea. ¿No se lo ha planteado tampoco? No me lo he planteado, estoy como en una etapa muy concentrada en lo que estoy haciendo ahora. Ya, usted dijo que en su casa eran muy de reciclar. Pregunta, ¿va a punto limpio? Tenemos dos esquemas. Uno, punto limpio siempre, en todo caso. Pero tenemos un esquema que alguno me ayuda y va, se junta, tenemos los colores separados y juntamos vidrio, papel, lata. ¿Desechos orgánicos? Los desechos orgánicos no. Todavía no lo tengo implementado, a pesar de que ya tengo la compostera. Pero eso requiere que yo esté más presente y les enseñe más. Así que todavía eso no lo hacemos. Pero tenemos la compostera ya. Y plásticos. ¿Ya? Y eso una vez a la semana lo vamos a dejar a un punto limpio. Estoy prefiriendo puntos limpios que diversifiquen un poco más la cantidad de residuos. Ya. Se van a llevarlo a los ¿Y sabe cuál color es de cuál? Sí, verde cartones, ¿ya? Azul es vidrio, amarillo plástico y rojo latas. ¿Qué más hace en su casa? ¿Ampolletas de bajo consumo? Todas.
Todas. ¿No la alegan porque se demoran mucho en prender? Están acostumbrados. Yo hace tiempo que las tengo y la verdad es que las recomiendo porque se ahorra bastante en luz. Lo que sí me he dado cuenta es que yo las tengo hace unos 8 años, así que estoy muy acostumbrada a la luz que entregan. El otro día fui a la casa de alguien que me invitó y no tenía este tipo de ampolleta y se sintió incómoda, inhibida. Soy culpable, lo prometo, no fui yo. Ahora, por ejemplo, también dicen en los tips estos más caseros, ¿no? Poner una botella de agua en el estanque del WC para que así no ocupe tanta agua, porque al final no necesita tanto. Lo que hice en la casa es que todos los WC son nuevos en este momento y son de bajo consumo de agua. También hicimos la casa térmica, de manera de gastar menos en calefacción, y tenemos también ahí con mi hija, que le encanta el tema más orgánico, tenemos nuestro propio huerto urbano. Ah, muy bien. ¿Y desenchufa la televisión, por ejemplo, cuando se va a dormir, o aprieta off nomás? Aprieto off, qué atroz, pero no me da, te juro que me termino tan muerta que... Porque hay que aplicar el desenchufar los aparatos electrónicos, dicen, ¿no? Pero ¿y su marido también la acompaña en esta, o su pareja la acompaña en esta rutina medioambientalista más integrada a la casa? Mira, él es muy amante, él es navegante, le gusta navegar, así que es muy amante de la naturaleza. Pero en la rutina diaria de la casa, yo diría que son más... la señora que trabaja conmigo en la casa, ella es full ecológica. Bien. Que es la que más me ayuda. Y segundo lugar, el mayor de mis hijos, que también le encanta. Hay que aplicar más políticas públicas para que todo el mundo pueda reciclar, entendiendo que además también es más caro. Sí, lo que nosotros como política de gobierno estamos haciendo es, en primer lugar, apoyar todas las iniciativas que hay de creación de puntos limpios, porque uno se da cuenta que cada vez hay más familias que quieren reciclar y que muchas veces no saben a dónde ir, cómo hacerlo. Entonces hemos tratado de impulsar de manera fácil que la gente pueda y sepa dónde ir, y para eso hicimos un sitio que es sumaverde.cl, en que cada uno ingresa y puede ver qué es lo que le queda más cerca de su casa, qué se recicla en ese lugar, cómo reciclar, cómo hacer compost. Ahí entonces, para poder educarse, entender un poco más de medio ambiente, que claramente es cultura, ¿no? Es cultura, educación, sí. Que nosotros, cada uno de nosotros, sepa y tenga una conducta sustentable con lo que además decimos, que nos encanta el medio ambiente. O sea, pero para eso cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad. Hay que partir el ejemplo por casa. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado aquí en Mirada de Mujer. Ya, muchas gracias. Que esté muy bien. Pues.